Hermanos amados, Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar, por favor. Cada uno de ustedes, incluyendo a mis hermanos de la alabanza, mis embriagados hermanos del vino del cielo. Yo oigo a veces a algunos hermanos. Hace poco, platicando con un hermano en Sudamérica, empezó él a hablarme de todas las propiedades del vino y me dejó asombrado. Él me quería convencer que me echara un trago, pero no me lo eché, ¿verdad? Pero sí es bien aleccionador saber todo lo que se dice del vino, ¿verdad? Él me decía cómo debía de ser guardado. Él me decía, me explicaba acerca de los taninos que contiene el vino y qué realiza eso en el sistema circulatorio, y pues ponderaba todas aquellas cosas, ¿verdad? Y claro, pues yo he leído un poco del vino también en la Biblia y me doy cuenta que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en algún momento: mira, Timoteo, a causa de las enfermedades, deja de tomar agua y toma un poco de vino. Yo creo que ese contexto lo tendríamos que explicar, porque el apóstol Pablo da esa receta, ¿verdad? Bueno, a mí definitivamente no me atrevería a decirle a usted eso, ¿verdad? Así que el contexto del tiempo y de la cultura tiene que ver. Si yo le digo: mire, hermano, le encargo que hoy en la noche ahí se echa su copita de vino, ¿ah? Yo creo que usted dice: este ya no será más mi pastor, ¿verdad? Pero el contexto del tiempo varía bastante. Esto me llega a mi mente, y eso es lo que decía mi hermano Jorge acerca de que estamos embriagados con un tipo de vino que no es terrenal, ¿verdad? Así como el pan que nosotros comemos no es terrenal, y la última Santa Cena quedamos bien claros en eso, que el pan que procedía de la tierra, que estaba bajo maldición, lo que traía era eso, ¿verdad? Maldición. Por eso el Señor le dijo que iba a comer del pan con el sudor de su frente. Y era una maldición que le dieron a la tierra y por ende a todo el producto que venía de la tierra. Sin embargo, nuestro buen Dios permite que saque pan Melquisedec cuando le da a Abraham, ¿verdad? Ese pan ya no procedía de la tierra, ese pan procedía definitivamente del cielo. Y cuando nosotros llevamos ese mismo ejemplo y platicamos del vino, es lo mismo. El vino del cual estamos hablando es un vino celestial. Este que estábamos cantando hace un momentito es el vino celestial, el cual el Señor dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Como haciendo una homologación entre la llenura del Espíritu Santo y los efectos del vino de Dios, ¿verdad? Entonces, en base a todo esto, hemos estado conversando según el mundo espiritual a qué se refiere la Biblia cuando nos dice, nos describe que en el lugar de la vid, en el lugar de las viñas, en el lugar de las uvas, de las mejores uvas, ese es el lugar de los amores de la sulamita. Y esto es lo que vamos a hacer un brevísimo resumen para poder continuar, pero antes ayúdeme a hacer una oración, porque entré de lleno así con los tacos por delante y solo le dije hola, ¿verdad? Y de una vez a traerlo. Entonces oremos. ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Entonces dígale: papá, háblame por favor. Permite que el hermano Sergio se deje usar, Señor, por favor, y que no vaya a traer su propio pensamiento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos reunir una vez más en este lugar, Señor, que has provisto para que nosotros podamos reunirnos para alabar tu nombre, para bendecirte, para suplicarte y también, Señor, para celebrar la cena, esta comunión, esta coinonía.
Yo te ruego, Señor, que traigas la llenura de tu Santo Espíritu, Señor, sobre nuestra vida, para que nosotros podamos entender, comprender, ingerir y digerir todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, danos tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es gloriosa. Que venga sobre nuestra mente, Señor, sobre nuestro cerebro, nuestro cuerpo. Abra nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra boca, Señor, nuestra mano, nuestros oídos, en el nombre de Jesús. Y que abra también la matriz de tu iglesia, para que muchos hijos sean traídos a la gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele ese aplauso fuerte al Rey bendito. Entonces, la continuación de las cosas que estábamos platicando, solo voy a leer algunas cuestiones para así ya continuar el tema, que me parece apasionante. Hemos estado hablando del nuevo pacto, y cada vez que ministramos la cena del Señor, eso es lo que hacemos. Hablamos del nuevo pacto para explicar. Esa es una de las de los remas que el Señor me dio desde que empezó el ministerio al cual me llamó a dirigir. No el ministerio, no me refiero al ministerio pastoral, sino que al ministerio, a la red ministerial, que nosotros teníamos que explicar cada una de las cosas que hacíamos en el culto. ¿Por qué danzábamos? Pues eso hay que explicarlo. ¿Por qué cantábamos de la forma como lo hacemos? Hay que explicarlo. ¿Por qué las hermanas se cubren su cabeza cuando oran? Pues hay que explicarlo. ¿Por qué ofrendamos como lo hacemos? También hay que explicarlo. Y siempre damos por lo menos unos 5 minutos de tiempo para que alguien lleve un rema de cómo hacerlo. Y cuando nos dirigimos a la Santa Cena, yo procuro por todos los medios de seguir explicando algo del nuevo pacto, aunque el nuevo pacto es todo lo que predicamos. Nosotros predicamos todo basado en el nuevo pacto, pero con mayor especificidad cuando nos sentamos a celebrar la Santa Cena. El Señor dijo entonces en 1 Corintios 11:25, este texto que nos lo deberíamos de saber de memoria, pero si no, igual lo tenemos ahí en la pantalla, espero sí. De igual modo, después de haber cenado, tremendo, ¿eh? Después de haber cenado, o sea que ya había cumplido la fiesta de la Pascua. Después de haber celebrado la fiesta de la Pascua, después de haber cenado, después de haber cumplido con el rito judaico, entonces tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Cada vez que la bebáis, bebed en la memoria de mí. Entonces, el Señor aquí nos está enseñando que el sello del nuevo pacto va a ser la copa. Y hoy, no sé si me trajeron mi copita aquí, no la miro. Ah, bien, aquí está escondidita, miren. A ver, la vamos a sacar. Es que como a veces la utilizo como símbolo, y le digo: esta copa que ya se me cayó aquí, y que me la cambian, por favor. No sé por qué se cayó. Hijo, usted eso no lo vio, ¿va? Dios mío. Tal vez porque se pegó el papelito que le pusieron. ¿Dónde están mis hermanos que me ayudan con esto? Lo dejo, ya hice un desastre aquí, pero ellos me van a ayudar. Los hermanos lo ponen tapadito para que no se llene de polvo, pero la verdad que ahora no ha habido polvo como hubo hace un mes, ¿verdad usted? Hace un mes y salió canche usted, pero hoy le hicieron un tratamiento a la cosa esta para que no se dé. Denle un aplauso al Rey bendito. Sí, me hacen el favor. Ok. Entonces, sigamos acá. Ya me manché todo. Ay, Señor, Dios mío, todopoderoso. Muy bien, entonces dijimos lo siguiente: el nuevo pacto se sella con vino. Ese vino es figura de la sangre. El dicho líquido procede de los racimos de uvas. El vino procede de los racimos. Hay que hablar bastante. Tal vez en algún momento lo vamos a explicar. Estos racimos proceden de la vid.
estamos buscando la procedencia de ese vino. Esos racimos proceden de la vid, y la vid procede, aquí ponémelo encima por favor, eso, voy a esperar que se vaya porque, gracias, repito, estoy buscando la procedencia para poder ministrar el nombre de cada una de las viñas que aparecen en la Biblia. Entonces el nuevo pacto se sella con vino, figura de la sangre. Ese vino procede de las uvas, esas uvas proceden de los racimos, esos racimos proceden de la vid y esa vid procede de las viñas. Entonces cuando llevamos eso nos damos cuenta que en las viñas se convierte en el lugar de los amores, el lugar de los amores. Y vimos 7:12 del Cantar de los Cantares, 7:11 y 12 del Cantar de los Cantares, en donde dice: ven amado mío, salgamos al campo, pasemos la noche en las aldeas. Y en el siguiente versículo vuelve otra vez a la carga y dice: levantémonos temprano, vayamos a las viñas, veamos si la vid ha brotado, si se han abierto sus flores, si se han florecido los granados, ahí te daré mis amores, te entregaré mis amores. Entonces hicimos un esquema para explicar un poquitito esto. En el atrio, salir al campo, en el lugar santo, y pasar la noche en las aldeas, y en el lugar santísimo levantarse de madrugada hacia las viñas. Y en ese lugar era la manifestación sublime del amor. Entonces, hacia donde nosotros queremos ir es definitivamente, creo yo, que todo lo que queremos es llegar acá, al lugar santísimo, para entregar nuestro amor. ¿Cuánto le quieren entregar su amor al Señor Dios Todopoderoso? Yo creo que es algo que todos nosotros como hijos de Dios lo deberíamos de anhelar, porque al final de cuentas es cumplir el primer mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y antes de poderte amar a ti mismo, y antes de, porque si no, si te amas a ti mismo antes de amar a Dios, nos convertimos en ególatras, ¿verdad? Y ese es el cumplimiento del mandamiento. Ok, siguiendo en este orden de ideas, están las viñas de Engadi. Hay por lo menos 14 viñas, por lo menos 14 viñas. Viña de Engadi, que quiere decir fuente del cabrito, lo explicamos en el primer servicio de hoy, en donde hicimos la referencia, que repito, solo lo voy a leer y no me voy a detener mucho en ella. Cantares 1:14: ramillete de flor de aleña es mi amado para mí en las viñas de Engadi. Entonces hablábamos de que la aleña es una palabra hebrea que se escribe, se dice cofer, no se escribe así, sino que se dice cofer. Le puse el número que hace referencia, y aparece muchas veces en la Biblia, pero tomamos en cuenta solo dos versículos para hacer ver qué es lo que nace en la viña de Engadi. Dice: hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Entonces eso era para impermeabilizar el arca. Al impermeabilizar el arca en medio del diluvio no se iba de ninguna manera a hundir. Entonces de aquí pues sacamos la idea de que las viñas de Engadi, en donde nosotros entregamos nuestro amor y de donde procede la Santa Cena, espiritualmente hablando, nos va a proveer de una como impermeabilización en contra de la destrucción que viene sobre el mundo, en donde si hay un diluvio para matar toda carne que tiene vida, pues nosotros vamos a quedar exentos, que se va a cumplir de alguna manera el Salmo 91, cuando, aunque ya estoy predicando otra vez de nuevo en eso y me quiero, no, porque después no termino el mensaje, pero esto significa: caerán a tu lado 1,000
y a tu diestra 10,000, pero a ti no llegará. Como quien dice, te voy a proteger. Y una de las formas como te voy a proteger es que cada vez que tú vengas a la Santa Cena, cada vez que vengas y recuerdes el pacto este, cada vez que renovemos votos, voy a volverte a decir que te voy a proteger, que tengo un pacto contigo para protegerte. Aleluya. Dale ese aplauso fuerte al Rey bendito. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, tenemos entonces el otro versículo, que era Éxodo 21:30. Si se le impone precio de rescate, aquí aparece la palabra cofer, entonces flor de aleña. Entonces las viñas de Engadi, flor de aleña, precio de rescate. Entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él. Entonces decíamos que esto puede ser el perdón, el cual nosotros necesitamos cada vez que nos acercamos a ser ministrados en la Santa Cena. Hasta ahí nos habíamos quedado. No, también vimos las viñas de Salomón, que quiere decir pacificador, y que están descritas en Cantares 8:11. Y esto me interesa muchísimo, y le voy a decir por qué en un momentito. Solo déjeme leer acá. Salomón el pacificador tenía una viña. Es decir, esta Santa Cena, esta que no se ha caído, esta Santa Cena va a venir a ser para nosotros la figura o la entrada para la paz que todos necesitamos. Esa paz que todos necesitamos y que Dios nos da y nos la repite por medio de la Santa Cena, nos va a bendecir, porque la Biblia dice con mucha claridad que Dios bendecirá a su pueblo en paz. Entonces es importantísima esa paz. Cuando llegamos a tener la paz de Dios, entonces venimos a obtener de dónde procede, del campo de dónde procede esa viña, que es Baal Amón. Porque aquí dice, tenía una viña en Baal Amón, que quiere decir Señor de la abundancia. O sea, la paz va a preceder a la abundancia. Así como el orgullo en el lado negativo va a preceder a la caída, la altivez va a preceder a la caída, así de la misma manera, en el punto de vista positivo, de la misma forma, la paz que viene en la administración y en la renovación de votos de la Santa Cena va a hacer que tengamos abundancia de toda cosa buena que Dios quiere dar. Esa bendición que el Señor prometió, que en donde dijo que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. ¿Cuántos reciben esas ministraciones a estas alturas del partido? Dele fuerte su aplauso al Rey. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hasta aquí sí creo que me había quedado. Entonces ahora empezamos, reiniciamos, ¿verdad? Vamos a la viña. No a Viña del Mar, ¿verdad? Sino vamos a la viña. Vamos a la viña. Ven, amado mío, vamos a la viña. En la viña te voy a dar mis amores. Vamos a la viña, vamos al nuevo pacto, vamos a la Santa Cena. Ahí te voy a dar mis amores, ahí voy a renovar mis votos contigo. Y entonces esta se llama la viña de la Sulamita. La Sulamita es la mujer del Cantar de los Cantares, así se le conoce. No tenemos otro nombre. No dice si se llamaba Juanita, no dice si se llamaba Lolita. No dice que la única forma de identificación es la Sulamita, y aparece con unos versículos antes de este que le voy a mencionar en un momento, en donde dice: vuélvete, 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 oh Sulamita. ¿Qué queréis ver en la Sulamita? Entonces dice algo como las danzas de Mahanaim, como quien dice algo como la reunión de dos campamentos que produce mucha alegría y que nos hace danzar. Lo interesante es que la Sulamita quiere decir la perfecta. Aleluya, hermano, mire pues. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos alcanzado la perfección. Perdóneme que yo lo juzgue a usted.
y usted también me juzgue a mí, ¿verdad? Pero creo que no hemos alcanzado la perfección. Pero que eso no quiere decir que no querramos alcanzar la perfección. El apóstol Pablo dijo en Filipenses que él quería seguir batallando hasta alcanzar aquello para lo cual él había sido alcanzado. La Biblia dice como un mandamiento: sed perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. La Biblia nos narra que debe haber de muchas perfecciones, como la alabanza, que debe ser perfeccionada en la boca de los niños y de los que maman. La Biblia nos narra que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. La Biblia nos dice que el amor se perfecciona y se manifiesta cuando por fin nos amamos unos a otros. Entonces podemos creer que es un amor perfecto. Entonces, dentro de todas las cosas que Dios perfecciona, está la sulamita, pero esta ya está perfecta. Su campo se llama el campo de la perfecta. Entonces el vino que sale de ahí va a ayudarnos a beber, a beber perfección. Ah, se lo voy a poner de otra manera. Pues mire, pues es que lo que pasa es que como nosotros no tomamos vino, entonces es un poco difícil hacer este planteamiento, ¿eh? Pero digamos jugo de naranja. Ustedes sí toman jugo de naranja, ¿eh? Es rico, ¿verdad? A veces es muy dulce, pero toma jugo de naranja, está bien. ¿Usted tomaría jugo de naranja de un campo de donde hay naranjales y toda la cosa, que está siendo regada con agua chuca, con aguas negras? ¿Se haría su jugo de naranja? No. ¿Por qué? Pues el campo está sucio, se contaminó, le va a dar una enfermedad si lo hace de esa manera. Entonces, de la misma forma en lo espiritual, ¿de qué vino vamos a tomar nosotros? ¿Del vino de las vides de Sodoma? De ninguna manera, porque la Biblia sí dice que hay una vid que es la vid de Sodoma. ¿De qué otra vid vamos a tomar vino nosotros? ¿De la vid del perezoso? ¿De la vid del hombre falto de entendimiento? No, de ninguna manera. Queremos la vid que tiene los nutrientes espirituales para nuestra vida, para hacer este pacto. Y este sería un pacto que es de un campo perfecto. No que nosotros seamos perfectos, sino que viene de una perfección. Por eso, con anterioridad, en el anterior administración, yo le decía que la sangre de Cristo no tiene nada que ver con sangre humana, sino que es una sangre divina. Lo único que no fue llevado al holocausto fue la sangre del Señor. Todo lo demás fue llevado al holocausto. Cuando Él murió en la cruz del Calvario y le hirieron su costado, derramó toda su sangre, derramó agua del líquido que pleural que tiene ahí, o qué sé yo, de los líquidos que cubren los intestinos y todo eso, ese que no tiene nada de contaminación, ¿verdad? Y sangre, se salió toda la sangre. Cuando Él resucita, Él ya no tiene sangre, pero sí tiene carne y sí tiene huesos. ¿Y qué se hizo la sangre? ¿Qué se hizo la sangre? Bueno, sí, la derramó. ¿Y qué se hizo? Porque lo que pasó con el Señor Jesucristo es que Él muere, lo llevan a la tumba, sellan con el sello romano, y cuando eso acontece, solo sellan ahí. Eso lo hemos explicado muchas veces y lo vuelvo a decir, y tenemos referencias bíblicas para poder afirmarlo. Solo sellan ahí y Él se levanta. ¿Para qué se levanta? No para salir de la tumba, sino para bajar el infierno. ¿Por qué razón? Porque lo dice 1 Pedro 3:18. Dice que Él descendió al infierno. Entonces Él baja al infierno. ¿Para qué? ¿Para qué baja al infierno? ¿Para qué bajó el Señor al infierno? ¿Perdón? Para el holocausto, para pagar por ti y por mí la muerte segunda.
El sacrificio no fue todo en la cruz del Calvario. El sacrificio se consumó allá en el infierno. Y ahí él se consumió todo su cuerpo. Y el Espíritu Santo en ese momento lo resucitó. ¿Por qué digo yo eso? Porque la Biblia lo dice. La Biblia lo que dice es: si el Espíritu que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Entonces, ¿quién resucitó a Jesús? A ver, hermanos, ¿quién resucitó a Jesús? El Espíritu. Y dice la Biblia: el Espíritu es santidad. ¿Quién resucitó a Jesús? Ok, pero él viene antes y dice lo siguiente: yo traigo un mandamiento de mi Padre. Pregunto, ¿alguna vez dejó de cumplir mandamiento del Padre, Señor? ¿Sí o no? No. Entonces ese no lo dejó de cumplir. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo tengo el mandamiento de poner mi vida. A mí nadie me la quita. Dice: yo la pongo y la vuelvo a tomar. ¿Sí dice así o no dice así? Entonces, ¿en qué quedamos? Cuando resucitó, ¿él volvió a tomar su vida o lo resucitó el Espíritu Santo? ¿O son dos eventos distintos? ¿Sí me dio a entender o no me dio a entender? Parecería que no. Lo primero que pasa es que Jesús muere, resucita dentro de la tumba. Ya va a ver por qué, que tiene que ver con lo que estamos enseñando. Resucita dentro de la tumba y baja al infierno. Ahí cumplió el mandamiento de poner su vida y volverla a tomar. Bajó. En el infierno pagó por nosotros para que tú no te vayas al infierno ni yo tampoco. O sea, el holocausto es una cosa de amor impresionante. Cuando estaba ahí, se aplica el versículo que le mencioné: el Espíritu que resucitó de los muertos a Cristo Jesús lo levanta. Ok. Pero la pregunta que yo le quiero hacer, después de hacer este breve recordatorio, porque yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, es: cuando el Señor resucita, ¿tenía carne? ¿Sí o no? ¿Tenía carne, sí o no? ¿Tenía huesos? ¿Tenía sangre? ¿Y qué se hizo la sangre? La sangre quedó fresca en la jofaina, pero él, como sumo sacerdote, tomó la sangre y se fue a rociar el lugar santísimo. Todo con esa sangre. No podía ser una sangre humana. Cuando nosotros estamos tomando el vino, estamos invocando una sangre que no es humana. Es una sangre divina. Es una sangre que el Señor Dios Todopoderoso le dio para que hiciera la obra que tenía que hacer en nosotros. Por eso es que su sangre es suficiente para nosotros y es poderosa para que haga la obra en nuestra vida. Denle un aplauso bien fuerte al Rey. No es solamente una analogía ni nada. No. Es verdad. ¡Qué sacrificio más extraordinario! Entonces, mire, solo otra cosita más. Carne y sangre, ¿qué? No heredan. Pero carne y huesos, sí hereda. Por eso es que nosotros tenemos que derramar la sangre. Vosotros en vuestra lucha contra el pecado no habéis batallado hasta derramar vuestra sangre. Ay, hermano, entonces me voy a cortar las venas. No seas inteligente. No es eso lo que está diciendo. Quiere decir que tenemos que pelear contra la genética que nos trasladaron nuestros padres y que se manifiestan en la sangre. Pero esa sangre, para que podamos ganar la batalla, nos tenemos que tomar la sangre que viene
de ese vino, de ese viñedo, de esa vid, hermano, maravillosa, que es Jesús, cuando Él dijo: yo soy la vid verdadera. Denle un aplauso al Rey bendito. Ah, qué cosa más linda. Me gozo, aleluya. Quiero vino de la viña de la Sulamita, porque ese lugar es perfecto, y si algo necesito yo es perfección. Me hace mucha falta, pero no solo a mí, a usted también. Eso es la Santa Cena. Ok, entonces ahora miremos el versículo de donde que estoy mencionando. Cantares 8:12. Mi viña, está hablando la mujer, la Sulamita, que es mía, está a mi disposición. Los 1000 siclos son para ti, Salomón, y 200 para los que guardan sus frutos. Aleluya. Ahorita estoy viendo que hasta la pantalla tiene un poco de vino. Ahorita se lo quito. Híjole, Padre Santo, a ver qué hice yo aquí. Pero no, el otro está ahí, ¿verdad? Es como es Santa Cena, también quería tomar de la pantalla. Dijo: ay, yo quiero este vino del más fino. Ok. Entonces volvamos otra vez al punto acá. Mi viña que es mía está a mi disposición. Los 1000 ciclos son para ti, Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Ok, esa es la viña de la perfección. Hay una comparación entre el capítulo 1 y el capítulo 8 del libro El Cantar de los Cantares. Si usted se recuerda, y si no se recuerda, pues de todos modos yo se lo voy a recordar. Aquí en Cantar los Cantares, en el capítulo 1, mire lo que dice respecto a la viña. Mire lo que dice, vamos a ver. No os fijéis en que soy morena, porque el sol me ha quemado. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo y me pusieron a guardar las viñas, y mi propia viña no guardé. Anduve cuidando todo lo demás y no cuidé lo mío. En otras palabras, me anduve fijando en los defectos de todos los demás y no me fijé en los míos. Cuidé todo lo que me dijeron que cuidara, pero lo mío lo dejé descuidado. ¿Cuántos quieren cuidar lo propio? Porque mire, a muchos de nosotros nos van a pedir cuentas por otras viñas. Dentro de ellos estamos nosotros los pastores. A nosotros sí nos van a decir: mira, ¿y aquella oveja? Señor, tú sabes que esa oveja era, jala, esa oveja, Señor, parecía cabra. Cuando nosotros la íbamos a rescatar, estaba en un abismo y le por poco nos caemos junto con ella, pero la rescatamos de ahí, la llevamos al rebaño y solo la puse, y al día siguiente se me volvió a desaparecer. Pero tú sabes que de los que me diste, ni uno solo se me perdió, solamente el que era hijo de iniquidad. Les dijo el Señor Jesús, pues, como buen pastor, ¿verdad? Pero el punto es que a nosotros sí nos van a pedir cuentas de toda la iglesia. A ti no. A ti te van a pedir cuentas de ti mismo, de tu viña, de lo que te encargaron. Si tu viña es tu casa, de tu casa te van a pedir cuentas. No tienes por qué estar juzgando casas ajenas. Juzga la tuya. Esa mujer está ahí enojada con sus hermanos. Ni siquiera les dice hermanos, dice hijos de mi madre, y está bien enojada, bien brava. No está contenta, ella está asoleada todo el día, ha estado bajo el sol, está desesperada y está cuidando viñas de otros y no la de él. Pero cuando llega al capítulo 8, versículo 12, que solamente faltan dos versículos para finalizar ahí el libro El Cantar los Cantares, miremoslo aquí mismo sin regresar a la presentación. Vamos a ver, debería de ser, vamos a ver, 6, capítulo 6, capítulo 7, 8. Verso 12, se termina en el 14. Y me llama la atención que se termine en el 8, 14,
Y estamos hablando del 8:12 de la viña, porque parecería ser como que todo termina en la vida del cristiano con el pacto, como que antes de que venga el Señor, antes que se terminen los tiempos, como que Dios da oportunidad que tomemos una santa cena. Por eso mismo el Señor en algún momento dice: este vino no lo voy a volver a tomar hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Como que lo traslada a lo escatológico, porque incluso dice en 1 Corintios: cada vez que esto hagáis, mi muerte anunciáis. Y con ella estamos anunciando el retorno del Señor. Entonces está la Santa Cena, para mí es tan importante, que viene a constituirse en el final de todo, en ese venga mi amado, ven, ven, ven amado mío. El Espíritu y la novia dice: ven. Ok, entonces aquí ya ella cuida, aquí ya su viña la cuidó, aquí ya se ocupó de lo propio. Ok, la viña de la Sulamita la vamos a poner acá. Mi viña que es mía, ya la cuidé. Pero yo eso lo miro como que el Señor me estuviera diciendo: esta Santa Cena, esta copa, le va a ayudar a mi pueblo a que se ocupen de sí mismos, porque muchos no se están ocupando de sí mismos. Se están ocupando del vecino, se están ocupando del hermano fulano, mengano, perencejo, señalando a diestra y a siniestra, pero no se están señalando a sí mismos. Dios quiere que tengamos ojos introspectivos, para que nosotros descubramos dentro de nosotros mismos lo que no le agrada al Señor y lo podamos extirpar y decir: esto lo quito, lo quito, lo quito. Yo lo quito y ella lo yo lo coloco y ella lo quito, ella lo quita, dice, va. Yo lo coloco y ella lo quita. Los dos están locos, ¿va? Bueno, sigamos acá. Miremos otra viña. ¿Cuántos quieren el vino de la viña del Señor? Aleluya. ¿Hay algún himno que diga eso? ¿Un vino de la viña del Señor? ¿Algo así? No. Aparte de trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor. Bueno, ya nos vamos a inventar uno. La viña de Noé. Me gusta este me gusta mucho. Quitémosle lo malo. ¿Cuántos saben lo malo de la viña de Noé? ¿Qué pasó ahí? Se embriagó, se desnudó, quedó tirado desnudo en su tienda. Sucedieron cosas muy espeluznantes. Vino la maldición sobre una de las simientes de sus tres hijos, etcétera. Pero miremos el lado positivo, porque este era un buen hombre, un hombre de Dios, y su nombre significa reposo. Entonces tendríamos que decir: la viña que nos concede reposo. Y cuando yo estaba analizando esto en el capítulo 6 del libro de Génesis, en un momentito lo vamos a, si quiere de una vez. Ah, no, perdón, capítulo 9. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Me llamó la atención por lo siguiente, se lo voy a poner acá para que lo leamos juntos. Génesis, ¿qué era? 9:20, ¿va? Ok. Mire cómo dice algunas otras versiones, como la versión en inglés. Y Noé empezó a ser un husbandman. Así, con un conocimiento muy, 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 muy superficial del idioma inglés. Es una, tendríamos que decir que es una palabra compuesta por dos: una husband y la otra man, que quiere decir hombre, y la primera esposo, como un hombre esposo. Pero en realidad
cuando se empieza a investigar un poco más y más, husbandman es la traducción, así como cuando las hermanas van a llenar alguna papelería y le ponen ocupación y ellas no trabajan fuera de casa, ¿qué es lo que ponen? ¿Ah? Ama de casa. Pero usted ya se dio cuenta de lo que significa ser ama de casa. A ver, dígame qué significa ser ama de casa. Ah, que me toca trapear, que soy la que barre, soy la que lave, soy la que... Eso no es ama de casa. ¿Ah? Mire, perdóneme, no es que yo sea gringo, ¿eh? Pero para expandir un poquitito más lo que quiero decir. En inglés, para decir amo o ama, se dice master. Pero master es... Vaya, pues se lo voy a poner de otra manera, porque veo que no, o no sé si veo. Si usted mira que alguien le dice a otra persona, sí, mi amo, ¿usted qué piensa? Que este es un esclavo y el otro, ¿qué es? Es un potentado, es un señor, le dicen amo. Entonces, cuando se dice ama de casa, se dice que es la tatashkana o la nanashkana, no sé cómo decirlo, ¿eh? Ama, es una ama, no es ama de casa, es la jefa. A eso se refiere la Biblia cuando dice: quiero pues que las viudas menores de 60 se casen, tengan hijos y gobiernen su casa, no a su marido, pero su casa sí. Algunas confundieron eso y gobernaron al marido, a veces son otros 20 pesos. Ama. Entonces, cuando aquí, husbandman, su traducción sería amo, master of the house. Impresionante. Porque en el hebreo lo que dice no es comenzó a labrar la tierra. Así nos lo tradujeron a nosotros. Y entonces Noé comenzó a labrar la tierra. No. En el hebreo lo que dice es: entonces Noé se convirtió en un Ish, dejó de ser un Adán, evolucionó y se convirtió en un Ish. Cuando se convirtió en un Ish, plantó, cultivó, trabajó, y por eso producía reposo. Yo creo que cuando hablamos de estos ejemplos que hemos estado poniendo, de ama de casa, al amo y todo, creo que esto nos da a nosotros, esta viña de Noé nos da reposo, pero también nos da la capacidad de tener autoridad, de convertirnos de un estado primitivo, humano, a transicionar a la nueva etapa y nueva dimensión. A la gente le profetizan: Dios trae una nueva dimensión para tu vida. Y aleluya. Y él, a saber qué se imagina. ¿Qué? Yo no sé qué se imagina usted si alguien le profetiza eso. Me podría contar con mucho calor. No, ahorita ya está atardeciendo, ya pasó el calor. Ok. Viene un profeta y le dice a usted: viene una nueva dimensión para ti. ¿Usted qué piensa? ¿Ah? Piense que no se logra oír aquí, hombre. Vamos a tener que poner micrófonos así, ahí. ¿Perdón? Evolución, piensa usted. Nivel espiritual. Bueno, sí, todo eso es. Pero realmente lo que le está diciendo es: vas a adquirir nuevas responsabilidades, vas a dejar de ser un niño y te vas a convertir en un adulto. Cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, y todas las cosas que hacía las hacía como niño, pero ahora que he llegado a otra edad, entonces asimilo las cosas como un hombre adulto. En otras palabras, Noé se convirtió en un hombre adulto, dejó de quejarse, hermano. Imagínate, por favor, acompáñeme con su mente a pensar el momentito. Hay un gran episodio en la vida
de Noé. Nosotros, todos nosotros hemos tenido un gran episodio a nivel mundial. ¿Cuál es? La pandemia. Ha habido un episodio en la vida nuestra que es ese, la pandemia. La pandemia. Pero aquí estamos. Se murieron unos cuantos. A comparación de los 8,000 millones de personas que hay en el mundo, no se murió todo, no se murió ni siquiera el 1%. Gracias a Dios. Pero cuando Noé estuvo, se murió toda la gente. Toda la gente se murió. Permítame que utilice la carnalidad para poner un ejemplo. ¿Cuántos vieron una película que se llama Yo Soy Leyenda? ¿No la vio? ¿De qué se trata? Si me puede ayudar, por favor, porque yo soy evangélico y no la vi. ¿Ah? Hay una pandemia y se muere. Se mueren todos los hombres, todos los humanos. Se vuelven zombies. Solo uno que golpea a los artistas en, no se murió. ¿Sí o no? Va, imagínese que usted, que sucede algo similar, que el Señor reprenda al diablo y que nunca pase, pero solamente acompañe. ¿Qué pasaría si mañana se murieron todos y solo usted quedó? Aquí chilero, hermano, agarraría cualquier carro y manejaría. ¿Y por dónde si todas las calles se quedaron así ocupadas? Iría a los supermercados, está bien, solito. Iría, sí, solito. Quizá la primera semana la pasaría regular, pero ya después de un mes, como estamos hablando de licas, ¿ah? Conseguirías una pelota de voleibol, la pintarías y le llamarías Wilson. Te vuelves loco. Estás solito. Ahora imagínense, viene Noé y se muere toda la gente. Es una gran tragedia, hermano. Es una gran tragedia, como esos grandes tsunamis que mataron 250 mil personas después del año 2000 en Indonesia, como Katrina que hizo pedazos en Nueva Orleans. Es una gran tragedia. No está en medio de aquello. El mundo parecería, él ya no puede engendrar hijos. Solo sus hijos y con sus nueras pueden engendrar. Tienen que volver a poblar el mundo. Está en un caos. Yo me imagino que eso le afecta a la mente a uno. Y de repente él dice, bueno, voy a plantar una viña. Como quien dice, ya me voy a olvidar de la tristeza, ya me voy a olvidar de la desgracia. Voy a plantar una viña. Plantó su viña. No miremos el lado negativo, miremos lo positivo. Es como que si él dijera, ok, tengo una nueva oportunidad de vida. Ok, voy a reiniciar. Ok, todo está destruido y voy a empezar de cero. Ok, voy a reiniciar con lo que tengo, poco, mucho, regular o nada, pero voy a reiniciar. Hay gente que necesita reiniciar en su vida, hermano. Hay gente que se le terminó todo en su vida y cree que ya se terminó todo y que ya no hay esperanza. Eso estamos ministrando desde el servicio anterior. Y yo le digo en el nombre de Jesús que plantar la viña, así como está en el 9 de Apocalipsis, de Génesis, perdón, esa viña que plantó Noé, es reiniciar con vigor y con fuerza, es decir, con lo que tengo empiezo de nuevo, con lo que tengo empiezo de nuevo. Ya dejo de llorar, ya dejo de chillar, ya dejo de patalear y ahora voy a reiniciar. Y eso me, denle un aplauso bien fuerte al Rey bendito, y eso me lo da las viñas. Yo quiero decirte que Dios desea que tú tengas deseos de vivir, no de existir.
Yo quiero decirte que Dios desea que tú desees las delicias que Él dejó para nosotros en su creación. Yo te quiero decir que cuando Dios nos hizo a nosotros, siempre tuvo un pensamiento en su corazón, en su bendita y santa y sagrada mente, de hacernos el bien y de que nosotros viviéramos con felicidad. Dice que hizo los árboles, hizo los frutos que eran agradables al paladar y a la vista. No nos mandó en un árbol que salió una palangana con concentrado para que comiéramos, como hacemos con los chuminos, ¿verdad? Sino que era agradable a la vista. Dios quiere que tú te deleites en la vida, en el regalo precioso de la vida que Dios te dio. Dios te dio un regalo, hermano, que se llama vida, vida eterna, vida en abundancia, un reinicio para que puedas decir: ¡ah! Gracias por la vida, Señor, que me has devuelto. Pero hay gente que perdió todo. Yo, el tiempo se me terminó aquí, pero de todos modos yo no dejo de decirte esto. El hijo pródigo, por ejemplo, si ya no tenía ganas, ese ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya perdí todo, ya que me sirve. El Señor le tuvo que ministrar: no, nada que perdiste todo. Quiero que vuelvas a desear. ¿Cuántas veces has deseado cosas lindas para tu vida, para tu familia, para tu hogar? ¿Cuántas veces lo has deseado y tal vez se han venido al suelo esos sueños? Yo te vengo a decir hoy más o menos lo que dije en el servicio anterior cuando finalicé, que Dios te quiere llenar de deseos intensos por vivir, por disfrutar el regalo de la vida, el poder respirar, el poder dormir, el poder deleitarse, el poder ver el rostro de tus hijos, el poder ver el rostro de tus padres, el de tus hermanos, el de la persona amada, aún de ver el rostro de la persona no tan amada. Porque ese es un deleite. Mire, pues, me parece que usted no muchito me cree. ¿Cuántos creen que es un deleite ver el rostro del enemigo? ¿Cuántos? Pues usted está equivocado, hermano Sergio. No, el que está equivocado es usted, porque usted puede ver el rostro de su enemigo, quiere decir que usted mira, no está ciego. Entonces es un deleite, aunque mire algo tan feo, pero mira. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Ala, hermano, por favor, dele otro aplauso al Rey bendito. Ya se terminó el tiempo. Yo sé lo que le digo, porque cuando a mí se me desprendió hasta la retina del ojo derecho, ya no miraba yo tan bien, ¿verdad? Y habían hermanos que me miraban, me decían: pero se mira bien, hermano Sergio. Sí, pero yo lo que quiero es verte bien, le decía yo. No, mira, sí me interesa que me mires bien, pero me interesaría más verte bien. Es una bendición ver. Ahora no muchito te miro bien, pero sé que estás ahí. Me pongo mis lentes esos para ver de lejos y empiezo a ver. Ah, sí, pues ahí está aquel. Ay, ahí está aquel, no la había visto. Entonces, ¿para qué se los quita? Tantos años sin usar lentes, uno se acostumbra, ¿va? Pero la vida es bella, es hermosa, es un regalo. Y ¿sabe qué es lo mejor? Que no se termina, porque cuando nos morimos viene la vida eterna. Esa es esta viña de Noé, del reposo de Dios, de empezar a sembrar, a plantar cuando todo se había acabado. Póngase de pie, por favor, déjeme bendecirlo en el nombre de Jesús. Me hace falta un montón de viñas, pero vamos a ministrar hoy en el nombre de Jesús.
que Dios nos ayude hoy, en el nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, gracias, gracias. Hoy venimos delante de ti, Señor, para analizar nuestra vida, para probarnos a nosotros mismos. En primer lugar, te queremos dar gracias por el regalo que nos has dado. Qué delicioso es estar vivo, Señor, y poder alabarte y bendecirte. Sentir, Señor, el aire en nuestro rostro, sentir el calor, el frío, sentir el hambre y la saciedad. Señor, gracias, gracias, gracias por la vida que nos has dado. Pero no te bastó, no te bastó tanta bondad, tanta creatividad. Pues diste a tu Hijo amado para que tuviéramos vida eterna, para que esto nunca se acabara. Gracias, Dios eterno. Gracias, Padre eterno. Hoy nos acercamos a la mesa para hacer nuevos votos delante de ti, para decirte que te amamos, estamos enamorados de ti, pero también estamos enamorados del regalo de la vida. Gracias, Señor. Nos acercamos a la mesa, mesa que representa muerte y novedad de vida. Muerte a lo antiguo, al antiguo sistema, y vida a una nueva expectativa. Gracias, papá. Te pedimos que santifiques el pan, que santifiques el vino, que así como transportaste o trasladaste o transformaste el agua en vino hace tantos años, hoy transformes este pan en tu cuerpo dentro de nosotros, y este vino en tu sangre dentro de nosotros, de tal manera que dejemos de ser quien hasta ahorita somos para irnos pareciendo más a ti. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros pecados, sana nuestras dolencias y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden, en el nombre de Jesús, y a proclamar incluso una bendición sobre ellos. Comamos todos del pan en este momento, hermanos amados. Señor, aquello que nos falta en lo espiritual, complétalo tú, Señor, en nuestra vida. Te lo rogamos. Hoy levantamos esta copa, señal del nuevo pacto en tu sangre. Y te damos gracias por la sangre tuya derramada aquella tarde, hace cientos, hace miles de años. Gracias por la vida, en el nombre de Jesús. Bebamos de la copa todos juntos. Gracias. 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 Dale gracias un ratito, solo eso. Si estás agradecido con Dios, si tienes muchas palabras para expresar tu gratitud, díselo. Pero si no las tienes, dile gracias desde lo más profundo de tu corazón. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Padre. Gracias, Hijo de Dios, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias. Gracias. Olvidemos las tristezas. Olvidemos, sí, Señor, el dolor, pues su gozo es nuestra fortaleza. Gocémonos en Él. Olvidemos las tristezas. Olvidemos el dolor, pues su gozo es nuestra fortaleza. Gocémonos en Él. Ya no es tiempo de llorar. Ya la tierra se cubrió de flores, ya se escucha la canción, y es la voz del Santo Espíritu. Gracias, gracias, Dios va delante de mí. Dios va delante de mí. Gloria a Dios, démosle un aplauso fuerte al que vive y permanece para siempre, a nuestro Dios Todopoderoso. Démosle gracias a Dios por esta tarde tan gloriosa que nos da. Démosle gracias a Dios por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y por amor a nosotros derramó su sangre bendita. Y este es un momento propicio para poder extenderle a usted que no conoce al Señor, para que venga esta tarde tan gloriosa, tan hermosa, tan bendecida, y que pueda venir y decirle: Señor, necesito recibirte como mi único, suficiente y personal Salvador. Y si hay alguien que se ha alejado del Señor y este momento el Señor tocó su corazón, el Espíritu Santo está obrando ahí en la vida, entonces si desea venir acá y decirle: también necesito de ti, Señor, la invitación está abierta para que usted encamine sus pasos y que venga esta tarde al Señor. ¿Habrá alguien esta tarde para que pueda recibir al Señor y decirle: Señor, gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario que tú hiciste por mi vida? Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser entero. Necesito de ti. ¿Habrá alguien esta tarde que desee hacerlo? La invitación está para que podamos y darnos, y que usted nos dé el privilegio de poder orar por usted. ¿Alguien desea reconciliarse con el Señor? Aquí vienen varios hermanos, familias completas. Atendámoslos, por favor. Es el momento precioso. Mire, familias completas están pasando. Es un momento glorioso para decirle: Señor, necesito de ti en mi vida. Si les podemos atender por acá. Allá viene otra familia completa. Gloria a Dios. Vienen alguien más. Recibámoslos. Los hermanos vienen acá por este lado. ¿Alguien más desea venir esta tarde al Señor? Mire qué sacrificio más glorioso, derramar su sangre gloriosa por usted y luego tomar su vida. Mire qué impresionante eso. Yo doy mi vida, no me la quitan, porque fue por amor. ¿Alguien más viene? Aquí viene otra familia. Atendámoslos, por favor. Otra familia viene, atendámoslos, por favor. Mire qué glorioso. El Espíritu Santo tocando familias, tocando personas, tocando familias. Aquí vienen dos jovencitos, una nena viene a recibir al Señor en su corazón. Si alguien le puede atender, por favor. Gloria a Dios. La invitación está abierta y voy a invitar a Kaylee Galvez, van a presentarle esta tarde.
¿Qué dice si levanta sus manos y bendecimos a mis hermanos que están por acá? La Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Cuando hemos venido al Señor, ahí también hubo fiesta. Y esta tarde, mire qué bendición. Padre, gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por la sangre gloriosa tuya, poderosa, que borra, limpia, lava completamente los pecados, nuestros pecados, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, quienes te están recibiendo en su corazón, inscríbelos en el libro de la vida, por favor. En el nombre de Jesús de Nazaret, y quienes están volviendo a casa, Señor, llénalos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, para que ellos sean fortalecidos, para que empiecen un desarrollo tremendo. En el nombre de Jesús de Nazaret, ponemos delante de tu presencia a Keila. Señor, la amarramos al altar, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, por favor, bendícele. En el nombre de Jesús, bendice a sus padres por traer, Señor, a su nena delante del trono de la gracia y poder presentarla, Señor, gracias esta tarde. Y permite, Señor, que mientras empezamos el otro culto, sigamos dándote la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, un aplauso fuerte al Señor y le esperamos en el siguiente culto. Gloria a Dios. Palabra alumbró mi corazón. Rema TV y Ebenezer Producciones presentó La Biblia, palabra infalible. Una transmisión de nuestro servicio de Santa Cena en vivo.